Señora Bowles. Señora Bowles, ¿está ahí? Miércoles 10:37, 48 centímetros cúbicos. Hola, ¿qué tal mis queridos Dumbledore televidentes? Esto es Dumbledore TV y estamos en lo que se llama Heavy Rain. Y estamos con el detective Shelby. Hola, detective Shelby, ¿cómo está? Espero que muy bien. No lo veo desde ayer. A ver. Acabo de tener un pequeño anticipo. La misión, el capítulo se llama Bebé Suicida, según esto. Vamos a asomarnos. Todo chismoso, hay un bebé que debe ser el Bebé Suicida. Y voy a tocar el timbre. ¿Por cómo están? Hola, 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 señores. Oigan, soy medio impaciente. No contestan. Hay un bebé llorando dentro. Entonces vamos a entrar. No comienzo nada prometedor. Ya lo escuché. Debería tratar de forzar la entrada. A ver, entremos por la puerta trasera. Ya no podemos asomarnos por las ventanas. Detective Shelby, usted es una persona muy chismosa, muy muy confianzuda, eso de estar entrando a casa sin permiso. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Espero que sí. Hola, pequeño bebé, he venido a saludarte. Una carta. Señora Bowl, ¿hay alguien en casa? Parece que no. A ver, vamos a ver la nota. No me inspira nada. Dios. Ay, abandonó al bebé. Pech. La odio. Espera un momento. A ver, vamos a ver, señor bebé, ¿qué tiene usted? Hola, preciosa. Está bien bonita. ¿Estás buscando a tu mamá? Oh, qué triste. ¿Tu madre no va a regresar? Vamos. Tengo que registrar la casa. Ok. Puede que aún quede tiempo. Pues ella está diciendo de que se largó, ¿no? El cuarto del bebé, no creo que haya nada. Ah, no, pero también ese cuarto de la susodicha está. Vamos a registrar rápidamente la casa. ¿Señora Bowles? ¿Señora Bowles está ahí? No me digas que se suicidó. Se suicidó. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Ah! ¡Oh, mierda! Madres. Claro. ¡Ay, pinche vieja! ¡Señora Bowles! ¡Señora Bowles, puede oírme! No lo creo. ¡Despierte! ¡Despierte! Güey, ¿de verdad hay que sacarla? Está viva. Todavía está viva. Vamos a recostarla. ¿Por qué se echan en una tina? Es lo que no entiendo yo. ¡Vieja loca! ¿Por qué se mata? Voy a llamar a una ambulancia. Y deja a su pequeño bebé. No quiero ir al hospital, por favor. De acuerdo. ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí. ¿Tarada? Eso creo. Vale, no te muevas. Enseguida vuelvo. Oh, sí, rápidamente voy a volver. Muy bien, vamos a ver si encontramos algo en el baño. Aquí debería haber un botiquín, ¿no? Esto, y esto, y esto. Muy bien, usted es una persona que se ve que sabe lo que hace y curitas también. A ver, señorita loca, vamos a curarle esa herida. Bien. Te voy a ayudar, Susan. Te vas a poner bien. Yo cuidaré de ti. R1. Abajo para que la herida deje de sangrar. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Quién fue la loca que se andaba cortando? No te duermas, Susan. Susan, ¿me oyes? Susan, no te duermas. ¡Que no te duermas, Susan, carajo! No te duermas. Bien. Curitas. Vamos. Otro curita. Bueno, son como así como... He hecho lo que he podido. Debería detener la hemorragia. Las heridas no son muy profundas. En otras palabras, te gusta hacerle al drama. ¿Cómo te sientes? ¿Estar bien? Mi bebé.
Mi bebé me necesita. Ahorita vamos por él, calmada. Vale. Tú quédate aquí. Yo me encargo del bebé. ¿De acuerdo? Muy bien, yo creo que lo ideal... ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé me refiero. Soy investigador privado. No hay nada que no sepa hacer. Muy bien, ¿qué comentario está gracioso? Se llama Emily. Ok. Vale. Déjame lavarme las manos. Porque estoy lleno de sangre por tu culpa. Y no podemos atender a un bebé cubierto de sangre. Podría asustarse. Señor bebé. Ah, no, señorita bebé. Vamos con usted. Señorita Emily. ¿Eres usted la de Emily Wants to Play, acaso? ¿Acaso usted es la de Emily Wants to Play? A ver, vamos a ver, señorita bebé. Hola, Emily. Bien. ¿Cuál es el problema, A ver... Por el olor, parece bastante evidente. ¡Véquele! Vamos a tener que cambiar el pañal. ¡Cállate, bebé! ¡Cállate, maldición! Estoy tratando de ayudar. Vale. ¿Cómo se hace esto? Supongo que hay que quitarle el pañal, limpiarle y ponerle el otro. Lo cual no me agrada. Tenemos otro. No la limpiaste, ok, pero bueno. Cambiemos de comando. Círculo. Cuadrado. Oh, vaya, no se hace así. Oh, carajo. Vale. Ahí te va. Ahí te va, bebé. Ahí te va, ahí te va. Círculo. Cuadrado. No me hagan ponerle X también, Ya ahí está. Eres un bebé nuevo. Media apestosa porque sigue sucia. ¿Verdad que sí? O sea, ponen chichis y no le limpió la colita. Qué mala onda. ¿Qué ocurre? Creí que habíamos resuelto el problema. ¿Algo me dice que no? ¿O quizá tenga hambre? ¿A lo mejor tiene hambre? Sí, porque lloro como con hambre, ¿no? Lloro así como de... ¡Ah, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! Todas las manos cochinas le vamos a dar de comer, pero bueno. Será mejor que caliente esto. Ok. Ok. Vamos a calentar la leche. ¿Y cuánto tiempo estará? Claro. Ahora sé por qué lloras, chiquitina. Mamá Selvi al rescate. ¿Eso qué significa? No sé qué significa eso. Pero vamos por la leche. A ver si ya está. A ver, checa a ver qué tal está. ¿No vas a checarla? A lo mejor tiene hambre. ¿No vas a checar si está caliente? Oh, Emily, ¿tienes hambre? ¿Ah? Espera. Solo voy a inclinar el biberón un poco para que no te ahogues, ¿vale? Claro. ¿No eso es mucho? Sí, yo creo que tenía hambre. Ya te está durmiendo. A ver, bebé, vamos a darte de comer. ¡Ya se la acabo! Chubé traga mucho. Yo creo que quiere ir también con su mamá. Ay, güey. Hay que llevar el ritmo. No, espérate, bebé. Ah, que la chingada. Ya sacó el aire. Ah, buen trabajo, Emily. Ahora te sientes bien, ¿verdad? Muy bien, así es. Ah. Ya se ve mejor. Voy a hacer despacito para que te eches un buen sueñecito, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacerlo lento. Lento. Creo que no era tan lento.
Ya se va a quedar dormida la bebé, la bebé, la bebé. Ya se durmió. Solo espero que la señora madre no le haya pasado nada. A ver, señora madre, ¿está usted consciente de que la pequeña Emily tenía hambre y estaba sucia? ¿Acaso mientras usted estaba haciendo sus dramas? Ya se va a levantar. Gracias por cuidar de mi bebé. A ver, vamos a sentarnos. No quería dejarla. Es que ya no podía más. Ajá. ¿Y la bebé tenía la culpa, acaso? Es que, al no tener ya a Jeremy, era un niño tan bueno. No entiendo cómo alguien podría hacerle daño. ¿Y supusiste que para que no le hicieran daño? ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció. Un día después que Jeremy... No sé lo que pasó. Tal vez... No pudo soportarlo. Desde entonces he tenido que cuidar de Emily yo sola y... Ya no podía más. Lo comprendo. ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? ¿Dejó una nota o algo? No. Salió de casa sin decir una palabra y... Solo dejó un móvil. ¿Un móvil? Sí, encontré un móvil en su armario. Estoy segura de que no era suyo, lo habría visto antes. Traté de encenderlo, pero no funcionó. ¿Todavía lo tienes? Sí, está... Está en el cajón, en el salón. Puedes quedártelo si quieres. Seguro que te es más útil a ti que a mí. ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí. Mi madre. Yo no quería pedirle nada. No nos llevamos bien. Pero supongo que no tengo otra opción. Cuídate. Y a Emily. Lo haré. Lo prometo. Muy bien, ya nos estamos dando cuenta de una pista muy importante. Algún padre siempre desaparece. Desapareció la del marido de Lauren, el de esta chica. Supongo que la esposa de Rasen, o Rasen nunca fue, solo tomó la caja. Pero todos los padres desaparecen. Y ya vimos que también todos reciben la caja. Aquí está el móvil. Es igual al que recibió este Ethan. Bueno, no es igual, pero supongo que debe tener la misma función. Les mando un video con el niño. Les da la dirección en el origami y ellos tienen que ir por él. Supongo que es todo, hay que irnos. Bueno, vamos a hablar con ella antes de irnos, solo para despedirnos. Creo que ya se durmió. Bueno, entonces ya vámonos. Mejor salgamos por la puerta trasera para no abrir más puertas. Aunque no creo que ya el asesino del origami tenga especial interés en la niña. Como que él tiene más interés por los niños ya más grandes. Solo espero que esté bien. La bebé parece ser que sí se quedó bien. Ella no lo sé, espero que sí. Pues bueno, nos retiramos de la casa con una información muy importante. Y vamos a ver... Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar, mis queridos de Mortal Vivientes. Espero que den like, comenten, compartan. El siguiente episodio se refiere a nuestro querido Ethan Mars. Pero será hasta mañana cuando lo veamos. Espero que den like, comenten, compartan. Nos invito a suscribirse si es que no lo han hecho para apoyar este canal y a The Mark Show. Muchísimas gracias. Bye.